el fin vino del interior de Egipto, el extraño oscuro ante el que se inclinaban los fellahs, silencioso, descarnado, enigmáticamente altivo, envuelto entre las rojas como las llamas del sol poniente. A su alrededor se arremolinaban las masas ansiosas de sus órdenes. Pero al marcharse no podían repetir lo que habían oído, mientras por las naciones se propagaba la pavorosa noticia de que las bestias salvajes le seguían lamiéndole las manos. Pronto comenzó en el mar un nacimiento pernicioso. Tierras olvidadas con agujas de oro cubiertas de algas. Se abrió el suelo y auroras furiosas se abatieron sobre las estremecidas ciudadelas de los hombres, y entonces, aplastando lo que había moldeado por juego, el caos informe barrió el polvo de la tierra. En 1931, el maestro Lovecraft escribió una colección de poemas conocida como Hongos de Yugoth. En una de sus piezas más intensas se describe la terrible presencia del dios de los mil rostros entre los hombres, el pavoroso Nyarlathotep, que da título al poema que introduce nuestro relato de esta noche. Al igual que esta entidad, los dioses primigenios ofrecen una versión impía y distorsionada de los arquitectos del universo, un panteón maldito y blasfemo de entidades que alimentan nuestros miedos con despiadada indiferencia hacia todo lo que da sentido a la humanidad. Ellos rigen desde más allá de las estrellas, desatando el caos y la desesperación, y los únicos premios que la humanidad obtendrá de sus delirios son la locura y la destrucción. En nuestro relato de esta noche, Lovecraft plantea un primer acercamiento desde su universo onírico a entidades más antiguas que el propio mundo, que han decidido cobijarse de la presencia de los hombres. Para ellos, el contacto con la humanidad es un mero juego del que se cansaron hace siglos, e incluso en las tierras del sueño, habitadas por seres y magias inconcebibles, solo unos pocos conservan todavía la habilidad de interpretar la presencia de estas divinidades. Lovecraft se sentía parte de esa ficción. A pesar de su terquedad materialista y de que nunca creyó en nada que sus sentidos no pudieran revelarle, su imaginación y sus sueños le atormentaban. Porque él podía ver esas grietas, grietas en las paredes de la realidad, desde las que asoman seres monstruosos y desconocidos, seres ocultos en los parajes más oscuros de la tierra, desde las profundidades marinas hasta los confines del espacio, aquellos que tuvieran la osadía de cruzar la frontera prohibida del conocimiento encontrarían una realidad prodigiosa y aterradora que acecha a los hombres desde la niebla de los tiempos. Y lejos de hallar una respuesta, los que acuden a su encuentro
parecen perderse en la oscuridad del vacío estelar. Es en ese contexto en el que crecen los dioses y monstruos del círculo de Lovecraft, surgidos con frecuencia desde los sueños y pesadillas del propio escritor, visiones esbozadas en el mundo onírico, una dimensión paralela marcada por el poder ilimitado de la imaginación. Un cosmos de ciudades plateadas, alucinados desiertos y praderas y montañas, y viajes moldeados por las mentes de aquellos que sin saberlo nos adentramos cada noche en sus lindes, atraídos por el embrujo de los dioses oníricos. Allí se recuerdan todavía como suspiros de un mundo a medio concebir, las historias de la misteriosa Ulzar, la desconocida Kadath y la meseta de Leng. Allí viajaremos una vez más, amigos, para escalar las cumbres de regiones prohibidas. Remontaremos los riscos que cobijan el gran secreto de la montaña, desde la que nos observan entre risas y juegos y enigmas imposibles los ojos eternos de los otros dioses. Alto del mundo habitan los dioses de la tierra y no soportan que ningún hombre se jacte de haberlos visto. En otro tiempo poblaron los picos inferiores, pero los hombres de las llanuras se empeñaron siempre en escalar las laderas de roca y de nieve, empujando a los dioses hacia montañas cada vez más elevadas. Hasta hoy, en que solo les queda la última. Al abandonar sus cumbres anteriores, se llevaron sus propios signos, salvo una vez que, según se dice, dejaron una imagen esculpida en la cara del monte llamado Engrnaek. Pero ahora se han retirado de la desconocida Kadath del desierto frío, en donde los hombres no entran jamás, y se han vuelto severos, y si en otro tiempo soportaban que los hombres los desplazaran, ahora les han prohibido que se acerquen. Pero si lo hacen, les impiden marcharse. Conviene que los hombres no sepan dónde está Kadath, de lo contrario tratarían de escalarla en su imprudencia. A veces, en la quietud de la noche, cuando los dioses de la tierra sienten añoranza, visitan los picos donde moraron una vez y lloran en silencio al tratar de jugar en las recordadas laderas.
Los hombres han sentido las lágrimas de los dioses sobre el nevado Turai. Aunque creyeron que era lluvia y han oído sus suspiros en los quejumbrosos vientos matinales del Erión. Los dioses suelen viajar en las naves de nubes y los sabios campesinos tienen leyendas que les disuaden de acercarse a ciertos picos elevados por la noche cuando el cielo se nubla, porque los dioses no son tan indulgentes como antaño. En Ulthar, más allá del río Skye, vivía una vez un anciano que deseaba contemplar a los dioses de la tierra. Este hombre conocía profundamente los 7 libros crípticos de la tierra y estaba familiarizado con los manuscritos nacóticos de la distante y helada Lomar. Se llamaba Barzai el Sabio y los lugareños cuentan cómo escaló una montaña la noche del extraño eclipse. Barzai sabía tantas cosas sobre los dioses que podía contar sus idas y venidas, adivinaba tantos secretos que se tenía a sí mismo por un semidios. Fue él quien aconsejó prudentemente a los disputados de Ulthar cuando aprobaron la famosa ley que prohibía matar gatos, y quien dijo al joven sacerdote Atal a dónde se habían ido los gatos negros en la medianoche de la víspera de San Juan. Barzai estaba profundamente versado en la ciencia de los dioses de la tierra y le habían entrado deseos de ver sus rostros. Creía que su hondo y secreto conocimiento de los dioses lo protegería de la ira de estos, y decidió escalar la cima del elevado y rocoso Hatekla, una noche que sabía que los dioses estarían allí. El Hatekla está en el desierto pedregoso que se extiende más allá de Hatek. Del lugar recibe el nombre y se alza como una estatua de roca en un templo silencioso. Las brumas juegan lúgubremente alrededor de su cima, porque las brumas son los recuerdos de los dioses, y los dioses amaban el Hatekla cuando habitaban en él en otro tiempo. Frecuentemente visitan los dioses en la tierra el Hatekla en sus naves de nube y derraman pálidos vapores sobre las laderas cuando danzan añorantes en la cima bajo una luna clara. Los aldeanos de Hatek dicen que no conviene escalarlo en ningún momento y que es fatal hacerlo de noche cuando los pálidos vapores ocultan la cima y la luna. Sin embargo, no les escuchó Barzai cuando llegó de la vecina Ulthar con el joven sacerdote Atal, su discípulo. Atal solo era hijo de posadero y a veces tenía miedo, pero el padre de Barzai había sido un noble que vivió en un antiguo castillo, por lo que no había supersticiones vulgares en sus venas y se reía de los atemorizados aldeanos. Barzai y Atal salieron de Hatek hacia el pedregoso desierto a pesar de los ruegos de los campesinos y charlaron sobre los dioses de la tierra junto a su fogata por las noches. Viajaron durante muchos días hasta que divisaron a lo lejos al altísimo Hatekla con su halo de lúgubre bruma. El 13º día llegaron al pie de la solitaria montaña y Atal confesó sus temores. Pero Barzai era viejo, sabio y no conocía el miedo,
así que marchó delante osadamente por la ladera que ningún hombre había escalado desde los tiempos de Sansu, de quien hablan con temor los mohosos manuscritos nacóticos. El camino era rocoso y peligroso a causa de los precipicios y acantilados y aludes. Después se volvió frío y nevado, y Barzai y Atal resbalaban a menudo y se caían mientras se abrían camino con bastones y hachas. Finalmente, el aire se enrareció. El cielo cambió de color y los escaladores encontraron que era difícil respirar. Pero siguieron subiendo más y más, maravillados ante lo extraño del paisaje y emocionados pensando en lo que sucedería en la cima cuando saliera la luna y se extendieran los pálidos vapores. Durante 3 días estuvieron subiendo más y más hacia el techo del mundo. Luego acamparon en espera de que se nublara la luna. Durante 4 noches esperaron en vano las nubes, mientras la luna derramaba su frío resplandor a través de las tenues y lúgubres brumas que envolvían el mudo pináculo. La 5ª noche, en que salió la luna llena, Barzai vio unos nubarrones densos a lo lejos, por el norte, y ni él ni Atal se acostaron, observando cómo se acercaban. Espesos y majestuosos, navegaban lenta y deliberadamente, rodearon el pico muy por encima de los observadores y ocultaron la luna y la cima. Durante 1 hora larga estuvieron observando los dos, mientras los vapores se arremolinaban y la pantalla de nubes se espesaba y se hacía más inquieta. Barzai era versado en la ciencia de los dioses de la tierra y escuchaba atento los ruidos, pero Atal, que sentía el frío de los vapores y el miedo de la noche, estaba aterrado, y aunque Barzai siguió subiendo más y más y le hacía señas ansiosamente para que fuera también, Atal tardó mucho en decidirse a seguirlo. Tan densos eran los vapores que la marcha resultaba muy penosa, y aunque Atal lo siguió al fin, apenas podía ver la figura gris de Barzai en la borrosa ladera, arriba, a la luz nublada de la luna. Barzai marchaba muy delante, y a pesar de su edad, parecía escalar con más soltura y facilidad que Atal, sin miedo a la pendiente que empezaba a ser demasiado pronunciada y peligrosa, salvo para un hombre fuerte y temerario, y sin detenerse ante los grandes y negros precipicios que Atal apenas podía saltar. Y de este modo escalaron intensamente rocas y precipicios, resbalando y tropezando, sobrecogidos a veces ante el impresionante silencio de los fríos y desolados pináculos y las mudas pendientes de granito. Súbitamente, Barzai desapareció de la vista de Atal y salvó una tremenda cornisa que parecía sobresalir y cortar el camino a todo escalador que no estuviese inspirado por los dioses de la tierra. Atal estaba muy abajo, pensando qué haría cuando llegara a dicho punto, cuando observó curiosamente que la luna había aumentado, como si el despejado pico y lugar de reunión de los dioses estuviese muy cerca. Y mientras gateaba hacia la cornisa saliente y hacia el cielo iluminado, sintió los más grandes terrores de su vida. Y entonces, a través de las brumas, oyó la voz de Barzai que gritaba locamente de gozo. «¡He oído a los dioses! He oído a los dioses de la tierra cantar dichosos en el Hatekla. Barzai, el profeta, conoce las voces de los dioses de la tierra. Las brumas son tenues y la luna brillante. Hoy veré a los dioses danzar frenéticos en el Hatekla.
que tanto amaron en su juventud. La sabiduría hace a Barzai más grande aún que los dioses de la tierra, y los encantos y barreras de todos ellos no pueden nada contra su voluntad. Barzai contemplará a los dioses, aunque ellos detesten ser contemplados por los hombres. Atal no podía oír las voces que Barzai oía, pero ahora estaban cerca de la cornisa y buscaban un paso. Y entonces oyó crecer la voz de Barzai de forma más sonora y estridente. La niebla es muy tenue, y la luna arroja sombras sobre las laderas. Las voces de los dioses de la tierra son violentas y airadas. Temen la llegada de Barzai el sabio, porque es más grande que ellos. La luz de la luna fluctúa, y los dioses de la tierra danzan frente a ella. Veré danzar sus formas, saltando y aullando a la luz de la luna. La luz se debilita, los dioses tienen miedo. Mientras Barzai gritaba estas cosas, Atal notó un cambio espectral en todo el aire, como si las leyes de la tierra cedieran ante otras leyes superiores, porque aunque el sendero era más pronunciado que nunca, el ascenso se había vuelto espantosamente fácil, y la cornisa apenas fue un obstáculo cuando llegó a ella y trepó peligrosamente por su cara convexa. El resplandor de la luna se había apagado extrañamente, y mientras Atal se adelantaba en las brumas monte arriba, oyó a Barzai el sabio gritar entre las sombras. La luna es oscura, y los dioses danzan en la noche. Hay terror en la noche, hay terror en el cielo, pues la luna ha sufrido un eclipse que ni los libros humanos ni los dioses de la tierra han sido capaces de predecir. Hay una magia desconocida en el Hatekla, pues los gritos de los dioses asustados se han convertido en risas, y las laderas de hielo ascienden interminablemente hacia los cielos tenebrosos en los que ahora me sumerjo. Al fin, en la débil luz, he percibido a los dioses de la tierra. Y entonces Atal, deslizándose monte arriba con vertiginosa rapidez por inconcebibles pendientes, oyó en la oscuridad una risa repugnante, mezclada con gritos que ningún hombre puede haber oído, salvo en el fleguetonte de inenarrables pesadillas. Un grito en el que vibró el horror y la angustia de una vida tormentosa comprimida en un instante atroz. Los otros dioses de los infiernos exteriores que custodian a los débiles dioses de la tierra, aparta la mirada. Retrocede, no mires. La venganza de los abismos es infinita. Ese maldito, ese condenado precipicio. Misericordiosos dioses de la tierra, estoy cayendo hacia el cielo. Y mientras Atal cerraba los ojos, se taponaba los oídos y trataba de descender, luchando contra la espantosa fuerza que lo atraía hacia desconocidas alturas, siguió resonando en el Hatekla el estallido terrible de los truenos que despertaron a los pacíficos aldeanos de las llanuras y a los honrados ciudadanos de Hatek, de Nir y de Ulthar, haciéndoles detenerse a observar, a través de las nubes, aquel extraño eclipse que ningún libro había predicho jamás.
y cuando al fin salió la luna, Atal estaba a salvo en las nieves inferiores de la montaña, fuera de la vista de los dioses de la tierra y de los otros dioses. Ahora se dice en los mohosos manuscritos mnacóticos que Sansu no descubrió otra cosa que rocas mudas y hielo, la vez que escaló el Hatekla en la juventud del mundo. Sin embargo, cuando los hombres de Ulthar y de Nir y de Hatek reprimieron sus temores y escalaron ese día esa cumbre encantada en busca de Barzai el sabio, encontraron grabado en la roca desnuda de la cima un símbolo extraño y ciclopio de 50 codos de ancho, como si la roca hubiese sido hendida por un titánico cincel. Y el símbolo era semejante al que los sabios descubrieron en esas partes espantosas de los manuscritos nacóticos, tan antiguas que no se pueden leer. Jamás llegaron a encontrar a Barzai, ni lograron convencer al santo sacerdote Atal para que rezase por el descanso de su alma. Y todavía hoy, las gentes de Ulthar y de Nir y de Hatek tienen miedo de los eclipses y rezan por la noche cuando los pálidos vapores ocultan la cumbre de la montaña y la luna. Y por encima de las brumas de Hatekla, los dioses de la tierra danzan a veces con nostalgia porque saben que no corren peligro y les encanta venir a la desconocida Kadaz en sus naves de nube a jugar como antaño, como hacían cuando la tierra era nueva y los hombres no escalaban las regiones inaccesibles. ¿Les ha gustado el relato, amigos? Los otros dioses es un cuento corto escrito por el maestro Lovecraft en 1921, aunque no sería publicado hasta 1933 en la revista The Fantasy Fan. Este intervalo coincide con una época triste y decadente en lo personal, pero dorada en la literatura de Lovecraft, en la que escribió la mayor parte de los relatos que definen la esencia de los mitos a través de diversos textos independientes. La relación de cualidades de este acercamiento a los dioses del mundo onírico encuentra sus referencias en mitologías clásicas de diversa procedencia. Pero Lovecraft terminaría modificando sus aptitudes hacia el concepto del demiurgo, un creador maligno que actúa en una parodia inconsciente y corrompida de la voluntad divina, el llamado Yaldabaoth. El gnosticismo presenta una distinción entre el dios más alto e incognoscible y el creador demiúrgico del mundo material. Varios sistemas de pensamiento gnóstico presentan al demiurgo como antagónico a la voluntad del ser supremo,
Su acto de creación ocurre en apariencia inconsciente del modelo divino y por lo tanto es fundamentalmente defectuoso, o bien se forma con la intención malévola de atrapar aspectos de la divinidad en la materialidad. Así, en tales sistemas, el demiurgo actúa como una solución, o al menos como una causa, del problema del mal. Podemos considerar que el concepto de la divinidad lovecraftiana es una figura que expresa el opuesto a la ordenación divina, y sus dioses serían, por tanto, agentes del caos puro. Este simbolismo pretende reflejar su obsesión por un universo incognoscible en el que impera el despiadado ordenamiento de las fuerzas de la naturaleza cósmica. Fue más la cultura popular la encargada de convertir a los dioses primigenios de Lovecraft en una suerte de demonios malignos, en parte gracias a las contribuciones posteriores de August Derleth y otros continuadores de los mitos. Según la mayor parte de los biógrafos de Lovecraft, fueron ellos y no el escritor de Providence los que detallaron esa esencia malevolente. Su corpus de creencias es bien distinto. Para él, lo aterrador de aquellas entidades era que resultaban impredecibles. Los humanos que osan cruzarse en su camino son aplastados cual insectos, manipulados y desdeñados. Si bien los primigenios pueden buscar adeptos en la medida que estos respondan a sus intereses, están muy lejos de considerar a la humanidad como el centro de sus atenciones. Nosotros y nuestro planeta natal no somos más que un parpadeo accidental en el vasto juego cósmico. Bien podría quedar nuestro mundo reducido a cenizas, podrían extinguirse nuestros recuerdos y proezas que los primigenios tan solo esbozarían un gesto de indiferencia y seguirían su camino. Esos otros dioses, esos primigenios o como queramos llamarlos, se alzan así desde su morada interestelar en el inmenso vacío del universo. Son los hijos desheredados de un cosmos cruel y despiadado en el que el bien o el mal no son más que una mera ficción de la filosofía del hombre necio. Ese es el gran terror de nuestro tiempo, la gran burla que Lovecraft observa en el reflejo de una naturaleza divina personificada en las leyes del universo. Allí, nuestro destino nos habría dado la espalda, y aplastando lo que había moldeado por juego, el caos sin misericordia barrirá el polvo de la tierra. Ya lo saben, amigos. Si en algún momento de sus prescindibles existencias se deciden a escalar los inclinados picos de la Tierra para retar a un grupo de presuntuosas deidades psicóticas que terminan convirtiendo el paseo en una delirante cruzada por la supervivencia que revela la insignificancia del ser humano en el cosmos infinito, no lo duden. Escríbanos a noviembrenocturno@gmail.com y les haremos saber que alguna que otra vez esto mismo nos ocurre a todos
y al final uno se toma unas vacaciones y se le pasa. Mientras tanto, pueden escucharnos todos los domingos a las 23:30 en radiobattletoads.com o cuando ustedes les plazca a través de la web de penumbria.mx, en nuestro podcast de iVoox o desde nuestro portal dimensional en noviembrenocturno.es. Nosotros, por nuestras partes, nos vamos a tomar un whisky a deshora porque somos felices con poco. Les deseamos una onírica madrugada desde noviembre nocturno.